Bueno, el ingeniero Carlos Quintero Lesmes ya hace parte de la comunidad del sector del bosque. Él es invitado porque al sector del bosque también está anexo ya el barrio, un barrio nuevo que está creciendo. Vamos a dejar que él mismo, el ingeniero, nos cuente acerca de este proyecto. Bienvenido a Mañaneando y qué bien que nos haya aceptado la invitación para que contemos acerca de este proyecto tan interesante. No, muchas gracias a ustedes y sobre todo aprovechar la oportunidad para darle la oportunidad de lo que usted, darle las gracias a las personas de lo que usted mencionaba con respecto a que me han acogido aquí en el barrio El Bosque, porque de veras que he sentido el calor humano de la gente, la colaboración de la gente, pero lo más importante de todo, la amistad de las personas. Yo de hecho vine fue a invertir, a hacer una obra, a hacer un desarrollo del objeto social de mi empresa, pero me encontré con una serie de personas que por su valor humano y por su calor, el calor que me han brindado, las llevaré siempre en mi corazón y me he vinculado de una manera activa con este barrio, con este barrio El Bosque, precisamente por eso, por el calor de la gente, por la gran acogida que me han brindado, la cual agradezco de todo corazón. Bueno, de hecho estamos ya contigo, vamos a ser parte de la Junta de Acción Comunal. ¿Cómo va este proceso de acercamiento? Porque sabemos que va a ser un proyecto que en un año y un poquito vamos a ver viviendas y casas construidas de aquí hacia la montaña, hacia esta loma que se ve de fondo. ¿Cómo ha sido ese acercamiento? ¿La Junta de Acción Comunal qué le ha dicho? ¿La comunidad qué ha manifestado? Bueno, como les decía ahorita, la acogida ha sido inigualable, realmente yo no la esperaba. También es cierto de que uno en el momento en que llega a hacer un tipo de obra de estas debe contar ante todo eso con la comunidad, porque son ellos los que lo impulsan a uno o en un momento dado los que también pueden decir esto no va para ningún lado. Yo he tenido la suerte de contar con la amistad de don Julio, del señor Carlos Infante, de mucha gente aquí en el barrio que me han guiado en las cosas que uno desconoce y que son propias del entorno. Como ustedes pueden ver, ya hay algunas casas construidas con familias viviendo, los servicios están completamente instalados y para mí ha sido pues muy provechoso y me siento muy contento de haber venido a San Gil. Pienso en un futuro construir mi casita acá. Yo vivo en Bucaramanga, pero uno no sabe el día de mañana qué le depare. Bueno, otra persona que está enamorada de nuestro municipio. Muy bien, ¿cuántas casas tiene este proyecto? ¿Va a haber algún edificio? ¿Qué otras cosas están pendientes por definir y hacer? Pues yo vengo de una ciudad donde todos son edificios, precisamente por eso no quise hacer ningún desarrollo de edificios, no son de mi entero gusto. Aquí son 54 casas unifamiliares, la más pequeñita tiene 60 metros, de ahí en adelante hay lotes de más tamaño. Yo no edifico las casas, solamente vendo los lotes con los servicios y como les decía son 54 unidades que esperamos sean para el municipio de San Gil, como lo han sido para mí, una oportunidad de crecimiento. Bueno, muy bien, vean, un ingeniero que viene, piensa en nosotros, está compartiendo con la comunidad y lo mejor, tiene en cuenta su entorno. Qué importante que esas inversiones no causen impacto, pero un impacto negativo, porque necesitamos es desarrollo y progreso y bienestar para toda la comunidad. Muchas gracias, ingeniero, y lo esperamos por Mañaneando un día de esto para que... ¿Mañanea? Claro que sí, hombre, muchísimas gracias, ahí estaré. ¿Y le gusta el café o la aromática para tenerle listo? Cafecito, cafecito. Y la arepa la pone Yamil Fernando, porque una arepa muy rica que venden cerca allí de nuestro canal comunitario. Muchas gracias. Si me permite, a ese respecto quisiera agregarle de que cuando uno yo he tenido oportunidad de viajar por muchas partes del país por la cuestión del trabajo, y en muy poquitas partes siente uno con la parte de la comida en su casa como en San Pedro. Espectacular. Eso sí lo digo yo, soy testigo de eso. Muchas gracias y continuamos con personajes aquí en el sector del bosque.